Bueno, yo ya mi historia la sabéis un poquito más o menos y deciros que hoy es mi 11 o 12 días que tengo la cuenta perdida, pero que para mí hoy es una fiesta porque tengo aquí a mi gente, ¿eh? Y deciros que todavía seguimos igual sin saber nada más, que pagará cuando pueda, o sea, se hace igual a nunca, ¿eh? Y que mi compañero os va a contar un poquito la historia de lo que es una camarera de piso, lo que sufre una camarera de piso, ¿eh? Y lo mal valorada que está una camarera de piso. Y darle las gracias a tantísima gente que no ha podido estar aquí. Que Eulalia está conmigo, que Mercedes está conmigo y tantísimas compañeras que hoy no están aquí, que yo sí la siento que están aquí conmigo. Y os dejo que os hable ella. Que... Bueno, pues yo vengo de Huelva. Hoy he tenido, hubiera venido por otros motivos, porque además es el día de mi santo, me hubiera encantado pasar el día con mi compañera, pero de otra manera. Pero bueno, por las circunstancias hemos venido a apoyarla. No se puede admitir que en el siglo XXI un director de una empresa, de una cadena hostelera, diga que no te pago o te pago cuando pueda. Nosotros no comemos cuando él pueda. Nosotros no pagamos cuando él pueda. Nosotros no vivimos cuando él pueda. Si mi compañera le está dando el servicio que en su día se comprometieron en un contrato donde yo te doy un servicio y tú me das mi sueldo, ella cumple con su servicio, porque él no tiene que cumplir con su sueldo. ¿Por qué tiene que haber gente todavía tan corrupta? Porque eso es corrupción. Jugar con el pan de nuestros hijos, con nuestra vida, con nuestra vivencia, con nuestro trabajo. Y es el trabajo más malo que tiene la hostelería. Y la que lo haya trabajado lo sabe de lo que estoy hablando. Es el trabajo peor mirado, el peor remunerado, y encima que juegue con nuestro sueldo, con un mísero sueldo, porque tendríamos que cobrar muchísimo más. Nos conformamos con lo que nos pagan, porque nos puede más nuestro amor propio hacia nuestros hijos que la estafa que nos puedan hacer. Y encima se aprovechen de esta manera. No hay derecho que en el siglo XXI todavía suceda estas cosas. Si no tiene dinero para pagar a los empleados, que pegue el cerrojazo, pero que no los tenga trabajando sin cobrar. Eso no se ve en ningún sitio del mundo, solamente aquí, en España, en concreto en Andalucía. Porque por aquí el Hotel Tierra de Jerez no para de venir gente, ¿no? Para sí, de los Yo llevo aquí dos horas y mínimo 20 entradas, en menos de una hora que llevo aquí. Luego entonces la clientela del hotel no le falta, no paga porque no le da la gana, así de claro. Y hoy estoy aquí, ¿cuántas gelis? Hemos venido de toda parte de España. Hemos venido de Andalucía. De Andalucía hemos venido a Málaga, a Sevilla, Huelva, han bajado desde Madrid. Podríamos ver muchísimos más. De hecho, si esto no se soluciona, aquí puede llegar hasta 15.000 mujeres reclamando el sueldo de nuestras compañeras. Si ellos lo quieren, se lo damos. Esperemos que esto se solucione mucho antes. Mis compañeras, las que no están porque aún están trabajando, yo por ejemplo estoy porque gracias a Antonia, una compañera mía me ha dado su día, porque yo tenía que estar trabajando, no podía, hoy es domingo y era imposible, pero mi compañera me ha hecho el día, tenía que librar y ella me ha hecho el día. Y aquí estoy apoyando a Manuela. Esperemos que esto se solucione, por el bien de todos, por el bien de la hostelería, por el bien de las camareras de piso, por el bien de los trabajadores y por el bien de todos. Bastante mal, nos han echado, nos han dejado la plantilla en la calle y también estamos reivindicando y bueno, venimos también a apoyar a la compañera porque esto hace mucha falta, estar todas unidas y todas a una porque se encuentra. Es nuestro y es lo que nos pertenece. 30 a la calle. Sí, ha sido una plantilla entera, una plantilla de 33 personas. Ha sido un cambio de TT, ha sido un cambio de la empresa externa. Nos hemos quedado todas en la calle y estamos reivindicando que se nos readmita. Lo que me comentaba Manuela el otro día, ¿no? De cómo echan a la calle para contratar con un sueldo, un contrato mucho más bajo. Otro que cobre menos. Efectivamente. Y así que estamos.
lo haga mejor o peor, eso no importa. Lo importante es que cobre menos. Cuando la camarera de piso es el espíritu de la hostelería. Oiga, que si usted cuando hace una reserva en un hotel, lo primero que piensa es las habitaciones donde va usted a preguntar, donde va usted a dormir. Si no hay camarera de piso, no hay hotel. Es el departamento, somos la columna vertebral de los hoteles. ¿Cómo se puede?